Rico. Bueno, hoy en día, este año, las reivindicaciones del movimiento estudiantil siguen siendo las mismas demandas que el año pasado, la educación gratuita de calidad, y este año nosotros queremos impulsar lo que serían las mallas curriculares pensando en el próximo gobierno de la señora Bachelet, dándonos cuenta que daría una educación gratuita y este sería el fuerte del movimiento estudiantil para este año y el próximo, que serían las mallas curriculares. Bueno, hoy día estamos marchando por la educación, realmente, para estabilizar la educación, por los presidentes que se vuelven a repetir el plato, como la presidenta Bachelet, que no se molesta en cambiar la constitución, y hoy estamos acá todos marchando y apañando a todos los que están acá, pues. Bueno, hoy día nosotros estamos haciendo la convocatoria a todos los estudiantes de las instituciones privadas para luchar y avanzar frente al tema de la estatización de la educación superior privada. Hoy día, a nivel concreto, estamos pidiendo primero ciertas democratizaciones de instituciones, porque no, hay compañeros que ni siquiera pueden organizarse. Aparte de eso, como concreto también, es parte de la estatización de las primeras universidades que han entrado en crisis, que son el reflejo de que este modelo no sirve de nada. Ya, después nos vemos. Thank you.